Lunes de humor de la mano del Sebas, actor de la popular y exitosa serie de Antena 3, Amar es para siempre. Nos hará pasar tardes de risas y entretenimiento en Buenas Tardes Getafe, junto a conocidos y futuros maestros del humor, como Félix el Gato o Miguel Vigil, de Académica Palanca. El Sebas contará con una sección semanal repleta de risas y buen humor. Hoy entrevistamos a este singular actor getafense, vecino del barrio de Las Margaritas. La primera en la frente, Sebas, vecino del barrio de La Alhóndiga, perdón. Bueno, que yo soy de La Alhóndiga, pero... Buenas tardes. De todas partes. Claro, yo soy de todas partes. Estás en la casa de todo, claro, el mundo. Yo soy de La Alhóndiga, pero yo soy de Las Margaritas, de San Isidro, del Bercial, Getafe Norte, y de Juan de la Cierva y de todos sitios, de todos lados. Yo soy de Getafe lo llevo en la sangre. En la sangre. Sebas, actor de Amar es para siempre, exitosa serie que lleva ya ¿cuántos años? Pues llevamos, estuvimos 7 temporadas en Televisión Española como Amar en tiempos revueltos cuando empezamos en el año 2005, en el verano del 2005, estamos por ahí dando guerra ya, y ahora llevamos, esta es la cuarta en Antena 3 como Amar es para siempre. Estoy encantado, que por cierto aprovecho para mandar un saludo, porque vengo de grabar ahora, que hoy sí me ha dado tiempo a llegar. Quiero mandar un saludo a toda mi gente de Amar, porque es mi familia, empezando por los figurantes, por cierto, porque nadie les hace caso, o les hacen un poquito caso, y que yo empecé de figurante, vamos, de extra, y son los que los quiero un montón, porque si no fuera por ellos no había series, ni había películas, ni había de nada. O sea, empezando por los figurantes, los actores, los técnicos, producción, dirección, catering, los choferes, bueno, yo voy con mi coche, pero bueno, los choferes son muy majos también. Y bueno, a toda la gente que hay allí, que son una familia para mí, igual que esta gente que está aquí en Getafe Radio, que los tengo aquí al lado, que espero ya considerarlos mi familia, porque también... Y aprovecho para dar un saludo a todos los oyentes de Getafe Radio. Y gran reparto ahora en Amar es para siempre, ¿verdad? Sí, bueno, la verdad es que siempre había un gran reparto, porque desde que yo empecé aquí, pues sabes que ha pasado por aquí Pilar Bardén, Emilio Gutiérrez Cava, ha pasado Héctor Colomé, que va a dejarse pobre, han pasado muchísima gente, ahora está Lola Herrera, que es un encanto, Tony Cantó, Jorge Sanz, Ana Polvorosa, bueno, hay un elenco extraordinario y todos los años ha habido, y bueno, yo tengo la suerte de estar aprendiendo de todos ellos, aparte de los que llevo trabajando con desde siempre, que son José Antonio Sayagués, que hace de Pelayo, Manu Vaqueiro, que hace de Marcelino, y Ciar Miranda, que es Ichi, y Manolita, que los quiero como si fuera mi familia, porque para mí son lo mejor y he aprendido muchísimo de todos ellos. ¿Cómo y cuándo decides que quieres ser actor? Pues la verdad es que yo siempre... he hecho mucho el payaso en general, o sea, cuando pretendo hacer el payaso hago el payaso, y cuando no pretendo hacer el payaso hago el payaso también, o sea, entonces claro, como a mí me gustaba la palabra cómicos, que me acuerdo que Javier Bardem, cuando le dieron el Oscar hace unos años en la entrega de los premios, lo dijo, dice, quiero dar un saludo a los cómicos y tal, que era como se llamaban los actores antes. Entonces yo siempre me ha llamado muchísimo la atención, porque es un trabajo que está dedicado a hacer pasárselo bien al público, sea en el teatro, sea en un espectáculo, en un escenario, en el teatro, que también hago teatro, en cine, en televisión, o sea, está pensado para que la gente se lo pase bien. Entonces, para mí me merece todos los respetos, y hace unos años estaba poco considerado, pero es un trabajo excepcional y yo estoy encantado de trabajar. De toda la vida he querido trabajar en esto, y he tenido la suerte hace unos años, tampoco de siempre, pero bueno, ahora estoy en eso y estoy feliz como una perdiz. ¿Cómo consigues entrar en contacto con el mundo de la televisión y del cine? Bien, pues yo la verdad es que empecé haciendo teatro aquí en Getafe, en un grupo de teatro aficionado, de hecho les mando también un saludo, que se llama el grupo Albaquías, que están ahí en Getafe, vamos, en el sector 3, en donde está el Centro Cívico Cero Buenavista, que yo empecé pues en plan aficionado y tal, haciendo teatro, y bueno, me empezó a hacer el gusanillo y tal, a entrar en el gusanillo, y luego me dijeron unos amigos, pues mira, apúntate en unas agencias y tal, las agencias que llevan la figuración... Me apunté en una, me llamaban a las series de televisión, iba haciendo pues una figuración de extra, normal, de paseante, como digo yo, que vas andando por ahí, que no hacen nada, y la gente que está, si hay una secuencia, que hay una cafetería, pues los que están sentados por ahí, que no dicen ni nada más, que hacen como que hablamos, pero sin decir nada, pero son necesarios para que tenga
realidad la secuencia, vaya. Y luego poco a poco pues me fui apuntando en varias agencias y yo le decía, oye, que yo hago teatro y tal, y si algún día hay alguna frasecita me la podéis dar, que yo soy capaz de decirla y tal, que yo hago teatro y tal, y me fueron dando poquito a poco, y he estado muchas series, he estado en AIDA, he estado en Hospital Central, en Mis Adorables Vecinos, Los Serranos, y donde me dieron la oportunidad, que estoy encantada la vida, fue en Amar en Tiempos Revueltos, que me fueron dando un poquito cada vez más, y ahora estoy como actor de reparto y estoy, vamos, encantado de la vida. Una de las cosas que más me sorprende de ti, que sabes que siempre te lo digo, es tu sencillez. Sí, sí. Bueno, es que no es que sea sencillo, es que soy cutre. Soy muy básico. O sea, llámalo sencillez, pero sí, soy, no, es verdad, soy muy es básico. Es que eres una persona súper sencilla y normal. ¿Te da miedo perder eso? No me da la pues, fama. Pues, como pierda eso, me quedo en nada, hija. O sea, espero no perderlo, vamos. O sea, me voy a quedar en el cero patatero, vamos. No, yo soy sencillo porque yo soy un tío normal, de barrio, yo soy de la Lóndiga y, bueno, ya os digo, yo soy de... Para mí todos los barrios de Getafe los quiero un montón porque llevo aquí desde que nací, que tenía... Desde que, vamos, cuando cumplí 7 meses, mis padres vinieron a vivir a Getafe, que venían de Villaverde, y desde que tengo 7 meses vivo en Getafe, o sea que soy un tío normal. De hecho, alguna vez he hecho alguna cosa para la publicidad. Y no sé si alguien se acordaba que yo hice un anuncio de la 11 que hacía de pescadero, que decía, bueno, todos los días levantándome a las 4 de la mañana y rascar y ganar, todos empezar. Y entonces le gustaba porque decía que tenía voz de, no querían voz de locutor. Y un anuncio que hice de Vodafone me lo dijeron también, que querían voz de un tío de barrio, un tío que hablara normal, que no querían una voz de locutor. Y yo dijo, sí, algo. Dice, sí, de barrio. Digo, sí, es que yo soy de barrio. Digo, de toda la vida, o sea, que no tengo que interpretar nada, es que soy así. ¿Cuál es tu sueño en este mundo? ¿Hasta dónde quieres llegar, Sebas? Bueno, sueños tenemos todos y cada uno... Los sueños yo creo que van según te va la vida, porque tú puedes tener unos sueños al principio de una manera y luego, según vas avanzando, dices, coño, pues puedo llegar más adelante y tal. Por cierto, pido perdón porque digo muchos tacos, como soy de sencillo y de barrio, pues lo siento, es lo que hay. Como la vida misma. Como la vida misma, bien. En mi barrio se dice muchos tacos y en el barrio de al lado también. Pues nada, yo lo que quería era primero intentar meterme en este mundo, que por cierto... Igual que en todos los trabajos de la vida, pues siempre hay gente que te ayuda más y gente que te ayuda menos. Y hay gente que buena, que te echa unos cables. Por cierto, quiero aprovechar para, por ejemplo, mandar un saludo y dar las gracias a una gente que me ha apoyado a mí desde que yo empecé en esto, que es la gente de un foro que hay, que había en Amar en Tiempos Revueltos, que están Amares para siempre, que es el foro Telenovelas Made in Spain, en concreto la administradora, que es Antoñita Ramírez y Viridiana, que estaba entonces también, que me han apoyado desde el principio y quiero darle las gracias públicamente porque gracias a ellos también estoy donde estoy ahora. Así que, igual que hay gente que los tengo muchísimo aprecio como este tipo de personas, hay gente que te pone zancadillas y que pasa de que tú triunfes y que te pone todas las trabas del mundo para que te vayas a la mierda hablando en plata. Pero vamos, yo siempre digo que bueno, siempre tendrás que chocar con gente que no te aprecie y otra gente que quiera que tú llegues para arriba. Entonces yo el sueño que tengo pues es primero vivir de esto, que es bastante complicado vivir de esto. De hecho, quiero aprovechar para decir que hay muchísima gente que está sin curro, y yo es una de las cosas, porque yo también he estado muchas veces sin trabajar, que la gente te ve trabajando en la tele y se cree que toda tu vida ha sido así, estás ahí ganando dinero y tal y cual, y es mentira. O sea, yo he tenido épocas que he tenido muchos problemas de dinero, de trabajo, de todo tipo, de salud también, y hay gente que te ayuda y tal, y las pasas mal. Entonces yo sé que hay muchísima gente que lo está pasando mal ahora a nivel de trabajo, y si no tienes trabajo estás malísimamente económicamente y estás mal de salud y estás jodido, y quiero mandar un apoyo a toda la gente que esté jodida y que por favor que les den curro y que se busque los políticos o quien coño tenga que hacerlo para que tengan curro, que tengan salud, que tengan dinero en el bolsillo y que sean felices, porque la vida sin salud y sin trabajo es una mierda. Mira, si quieres, Sebas, que lo estamos hoy recordando durante todo el programa, luego apuntas el teléfono de WhatsApp que está ahí, 628-27-05-26, vale. 628-27-05-26, que el próximo día 22 a las 11 de la mañana mis compañeros de Getafe Despierta van a entrevistar a la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, y dejéis un mensaje de voz haciéndole la pregunta oportuna que queráis a la alcaldesa para que os conteste. ¿Te parece? Vale, me parece perfectísimo. Muy bien. Cuéntame los proyectos futuros que tienes y los presentes. Bueno, pues los proyectos futuros que tengo es, aparte de escuchar esa voz tan bonita que tienes ahora, que es preciosa, tiene unos ojazos, bueno, es que vosotros no la veis, porque esto de la radio lo que tiene, que la tele sí ve a la gente, a los presentadores y tal, pero la de la radio no. Sí, sobre todo hoy con el constipado que tengo una cara que parezco un besugo. Sí, sí, pues aquí está Yoli, que la quiero un montón, y aquí al compañero... Que la tengo aquí a mi derecha también. Pedro, también es un encanto. Le voy a dar un abrazo, coño, espera un segundo. Claro, joder, que le tengo aquí a mi derecha, pobre.
Pedro, joder, y aquí a nuestro compañero Jesús. A Jesús, que le tengo ahí también, le mando un saludo, que el pobre. Que por cierto, vosotros no veis lo de la radio, pero es que le vemos ahí metido en la cabina. Una pecera. Que es que yo cada vez que lo veo parece que yo me recuerdo al zoo, a donde están, con todos los respetos, como los monos, me dan ganas de echar unos cacahuetes. Digo, toma Jesús, coño, cómete algo, joder. El pobre, que es el que más curra aquí, porque los demás estamos aquí tocándonos. El aquello. Si no, pero fuera, Jesús, ahí está liado, el pobre. Si no fuera por la técnica, pero me he dado cuenta, o sea, yo cuando empecé en esto, que no solamente la radio, televisión, un concierto que vayas a ver, cualquier cosa. Claro. Si no es por la técnica. Claro, nadie claro. Sería nada, no haríamos claro. Nada. Y está muy. Es que hay gente que está, no lo valora porque no lo ve, ese es el problema. Entonces, sí. Exactamente, si no fuera por este señor que está aquí, los mandos, es como si fuera el capitán del barco. Lo que parece sí. Que no. O sea, pasa que no le dan importancia porque la gente no lo ve, pero es verdad. Y aquí le llamamos las manos mágicas las que manos tripula mágicas, esta nave nodriza que es Getafe Radio. Bueno, qué bonito. Me emociona. Así es. Así empiezo el programa todas las tardes. Eso está muy bien. Haciendo el reconocimiento a quien se lo merece. Claro, por supuesto. Pues lo primero que hay que reconocer, aparte de la. Mira, le está tirando unos besazos. Joder, qué envidia me está dando. Coño, échame uno a mí también, joder, Jesús. Bueno, pues es verdad. Bueno, los proyectos, cuéntame. Bueno, a ver, los proyectos. Primero que seguir con la serie, que a mí me han renovado otra temporada y ahí sigo. Que por cierto, cada dos por tres aquí en nuestra serie acaban personajes que la gente le coge cariño, vaya, y algunos pues mueren, otros se ahorcan, otros le meten en la cárcel, otros le dan el garrote vil, y aquí por menor de nada te matan. Y yo siempre digo, joder, digo, a mí es mi personaje, estoy siempre en el bar ahí metido. Digo, a mí como no me maten de cirrosis, del hígado, de beber vino, no sé. De hecho, el día que me explotó el bar, bueno, la gente que siga la serie, Amar es para siempre, en la temporada. Hace poco pues explotó el bar del Asturiano. Y claro, a mí me digo, joder, qué raro que no me pillara a mí dentro, por cierto. Y vinieron la gente de Antena 3, muy simpáticos ellos, a entrevistarnos ahí a los protagonistas. Y claro, cuando me hicieron la entrevista a mí, me preguntaron que qué me parecía que había explotado el bar. Digo, hombre, pues estoy jodido. Porque el bar del Asturiano, coño, es mi casa. Digo, estoy aquí más tiempo que donde vivo yo. Digo, esto, me tomo aquí mis cervezas y mis vinos, ¿de coño voy ahora? Y ya me quedo pensando y digo, bueno, lo único bueno, coño, que la cuenta que tenía yo de las cosas que debo, que no pago nunca, digo, sabrá quemado en la explosión. Digo, o sea, que empiezo de cero, cojonudamente. Y se reían, digo, claro, digo, ya no saben lo que debo. Y ahí estamos. Ese es un proyecto, seguir con la serie, que estoy encantado de la vida y nunca terminaré de dar las gracias a toda la gente que me ha ayudado. O sea, seguir esta temporada. De hecho, cada vez salgo más en la serie, cada vez voy más días a grabar, cada vez tengo más secuencias con otros personajes que no solo son los del Bar del Asturiano, que los quiero un montón, ya os digo, pero tengo secuencias con otros personajes fuera del Bar del Asturiano, entonces tengo más trabajo. Gano un poquillo más de dinero también, que estoy encantado de la vida, porque todo el mundo tenemos la costumbre de ir a comprar al supermercado, porque comemos todos los días, dos o tres veces. Y como dice mi padre, la tripa esta no es de no comer, coño, porque es que me gusta comer, coño. Acabas de hacer también la zarzuela Los Claveles, sí. Que yo he tenido la oportunidad de ir a ver y me encantó. Y con la misma compañía, cuéntame qué es lo que vas a hacer ahora. Bien, pues bueno, yo esta compañía, a ver, yo estaba trabajando ya, os dije, empecé con el teatro en Albaquías, luego estuve en una compañía que se llama Getafe en Clave, que hacen zarzuelas, óperas y, bueno, musicales y tal, en general, que estuve encantado de trabajar con ellos. Y luego había otra empresa que se llama Opera Nova, que es con la que estaba haciendo Los Claveles, que hacía el personaje de Bienvenido, que era un tío que tenía mucha cara. No sé en qué se habrán basado para pedirme a mí que hiciera el personaje, pero bueno. Bueno, y era un tío muy vago, y era el tío el que daba el punto cómico en la obra, que Jolly fue a vernos, lo pasó bien. Y los demás cantaban, hay tenores, hay barítonos, tal, hay sopranos, y hacían la parte musical, y luego la parte cómica la hacíamos sobre todo el que hacía de Baristo y yo, que le mando un saludo, que lo hacía muy bien. Bueno, pues eso, hemos terminado ya y ahora tenemos otro proyecto, a ver si sale. Normalmente se dice que no se debe hacer publicidad de cosas que todavía no se han empezado a hacer, pero como yo soy de la Lóndiga, bueno, hago lo que me sale por los cojones. Entonces voy a decir que vamos a hacer... vamos a suerte desde aquí, vale, desde que te hace radio. Funciona así, punto. Vamos, queremos hacer un tema que es un proyecto muy bonito, que se nos ocurrió así varios. Yo quería hacer versiones de películas españolas conocidas. Y estamos en el proyecto de hacer una versión moderna de la película, de la famosa película Atraco a las Tres, donde salía José Luis López Vázquez, Alfredo Landa, Gracita Morales y tal Kassen. ¡Señorito! Exactamente, mira, tú podías hacer de Gracita Morales. Y entonces estamos una serie de personas que estamos intentando hacer este proyecto, porque yo creo que va a ser una cosa que puede ser muy, muy divertida, y hacerlo con gente así que le guste esto del teatro y que sea gente popular, que estoy con compañeros que quieren hacerlo, y yo creo que va a tener mucho éxito. Con Miguel Vigil. Con Miguel Vigil creo también. Que también hay un nuevo proyecto. Exactamente. Miguel Vigil, que es mi compañero de Académica Palanca, que estaba con ellos, pues hemos estado actuando el año pasado también, haciendo espectáculos cómicos
en varios locales, sobre todo de Getafe, hemos actuado en muchos sitios. En el Pisco Labis, en el Silo, en el Café del Violín, en el Café del Arte, en el Tablao, hemos actuado en muchos sitios. Entonces, estamos preparando ahora, estamos ya terminando de preparar otro nuevo espectáculo cómico. Y la próxima actuación será el día 6 de noviembre, el viernes 6 de noviembre, a las 11:30 de la noche, en el Pisco Labis, que está en la callecita, la calle San Eugenio, creo que es, donde está la Plaza Palacio. Se conoce como la calle, vale, de la Casa, pues, de las Novias. Pues ahí la calle es el Pisco Labis, y que David es un encanto de persona, y Raquel, los mando un beso desde aquí, y quieren que volvamos a actuar la tercera vez. Entonces ya pondremos carteles por ahí. Por cierto, muchas gracias a todos y a la gente que me deja que ponga los carteles por aquí por Getafe, porque yo sé que soy muy pesado, lo reconozco, forma parte de mi encanto personal, es otra de mis grandes virtudes. Nosotros pondremos uno en la web de Getafe Radio. Bien, por supuesto. Perfecto. Y entonces ya os digo, si queréis venir a vernos, pues estaremos, ya os digo, el viernes 6 de noviembre en el Pisco Labis a las 11:30. El espectáculo cómico Miguel Vigil y Sebas. Bueno, y el mejor proyecto, el mejor donde los haya, el que vas a hacer aquí con nosotros en Buenas Tardes Getafe. Por supuesto. Todos los lunes que se puedan a las 5:30. Pues sí, aquí estamos, aquí a decir nuestras cosas y nuestras historias, que la Yoli, que me ha metido en este embolado, y he dicho yo, pues venga, digo, total, si digo las tonterías por ahí por el barrio, pues las digo aquí a la radio delante de un micrófono. Que por cierto, qué bonito ese micrófono azul. Mira, tengo uno azul, otro negro, otro rojo. Te has dejado con la camiseta. Sí, ¿has visto la camiseta que llevo? Sí, ¿eh? ¿Has visto? Mira. No. ¡Ay, el Seba! ¡Pero si eres tú! ¡Ay, qué, claro, gracioso! Es que hay una camiseta que viene, que no es que sea así de gilipollas, es que ahí tengo un amigo que trabaja en Amares para Siempre, que le mando un saludo, se llama Lucas. Es una viñeta, claro, es una caricatura de asturiano. Claro, hay un compañero de sonido de Amares para Siempre que se llama Lucas, que es un encanto de persona, y hace caricaturas. Entonces normalmente hace caricaturas de los personajes y de toda la gente del equipo técnico y tal de la serie. Entonces cuando yo lo vi a unos compañeros, digo, oye, yo quiero una para mí. Y me ha hecho una caricatura de mi personaje, el Sebas. Nuestro técnico te va a hacer una foto ahora, que luego pondremos en la web de Getafe Radio, sí, sí, con la camiseta para, claro, que, claro, para que lo vean. ¿Te, sí, parece, sí, si estrenamos esta sección? Vale. Pues perfecto, arráncate. Bueno, pues nada, pues antes de nada quiero decir que yo hablo como hablo. Me dijo Jolie hace poco una cosa que me hizo mucha gracia, que le mandé un correo. Por cierto, yo no tengo ordenador, tengo un teléfono móvil que es una castaña con un piano, ya sabe los Jolie cómo es, uno así de esto de, bueno, la tapa. De los del año, de los del año de la polca. Bueno, es que a mí no, la tecnología es que no lo... Bueno, no tiene ni WhatsApp, con no eso tengo les ni digo WhatsApp, todo, oyentes. Ni, hostia, yo pasé del vaso de yogur con un hilo del colegio, ya lo dije el otro día, a este móvil. Bien, entonces el tema de la tecnología y todo eso no es lo mío. Yo lo dije el otro día también, que yo lo más tecnológico que tengo en mi casa es la freidora. O sea, no digo más, tiene un botón. Ahora eso sí, tiene dos posiciones, encender, apagar y encender, apagar. Y a veces me confundo, o sea, ese es mi nivel, no doy para más. Bien, entonces una de las cosas que quiero hacer es hablar de las cosas que hay ahora que antes no había en mis tiempos mozos. Yo tengo ya una edad. No es que sea mayor, un amigo mío dice que él no es que sea mayor, sino que acumula mucha juventud. Pues eso mismo pasa a mí. Ay, mira, qué curioso. Claro, entonces se lo dice de una manera tal, pero tiene 50 y pico años ya el tío, ¿no? Pero bueno, lo dice así. Yo es verdad que también me considero un tío joven porque tengo el espíritu de un chaval. Y estando aquí con Yoli, con nuestros compañeros, pues estoy encantado. Y estoy joven y feliz. Bien, pues la sección, tengo varias ideas. Una es que de un tiempo a esta parte me estoy dando cuenta las cosas que han cambiado, por ejemplo, los programas de televisión, ¿vale? Y una cosa que me está viniendo a la mente ahora es que ahora hay muchos programas de cocina. Pues no sé, tipo Masterchef, Top Chef y la madre que parió al chef. O sea, entonces, claro, que a mí me parece muy bien. Pero claro, yo hay una cosa que creo que se les olvida, o sea, porque esos programas sí son cosas así muy rebuscadas y unas cosas, unas combinaciones y unas cosas, no sé, como muy, muy moderno y muy no sofisticado. Entonces yo pienso que hay cosas que la gente, hay gente que no sabe de qué va. Entonces yo quería hacer una pequeña sección dentro de mi sección, valga la redundancia, que se llamaría... Pues bueno, yo quería poner un nombre, voy a poner uno que va a ser Cocina para Inútiles, como yo. O sea, ¿para qué voy a andar buscando más ejemplos? Yo soy un negado, yo soy un analfabeto gastronómico. Y bien, pues nada, pues tengo esta cualidad que no vas a hacer un huevo frito. Bien, la verdad es que hago más de lo que digo, pero bueno, como la sección es de humor, pues voy a decir lo que me dé la gana. Entonces me he tomado la licencia, ya que hay una sección de poesía, que por cierto es genial, hay una sección y hay unas compañeras y unos compañeros que tienen unas poesías que son poesías bien, excepcionales, ¿eh? Y lo que he hecho ha sido permitirme el lujo de, viniendo para acá, hacer una pequeña poesía, un humilde legado para esos programas de televisión, de cocina, de actuales.
Todo desde la humildad, como dice un amigo mío, yo todo lo hago desde la humildad. Y con vuestro permiso os lo voy a recitar. Bueno, esta sección también se podría llamar poesía barrio bajera. Ahí va. Qué fácil es cocinar para todo el que vea en la tele un programa sin tener ni puta idea. Cuánto plato exquisito, cuánto plato variado, cuánto cocinero listo, que al quedarte tú al helado con lo que hacen con un pisto, tú pareces atontado. ¿Cómo usan el ajito? ¿Cómo usan la cebolla? Que si te fijas un poquito, tú lo haces con la polla. Disponen de la mejor fruta, uvas, peras y melones. ¿Qué tú piensas? Así cualquiera, no me toques los cojones. Te sorprenden con los nombres, unos clásicos, otros nuevos. Que para poder aprenderlos hay que echarle un par de huevos. ¿Qué manera de utilizar las sartenes y las ollas? Unos parecen virtuosos y otros parecen gilipollas. Todos a nadie engañan cuando sí, chef, contestan cada vez que les regañan. Porque su verdadera contestación después de cada bronca sería que cabrón. Unos se esfuerzan menos, otros como un mulo, pero como no lo claven, el jurado les manda a tomar por culo. En las pruebas por equipo siempre hay mucho barullo. Uno es el capitán y nos falta algún capullo. ¿Cuánto programa existe en la tele de cocina? Sin tener que cocinar, yo como jamón y cecina. Y los pinchos y las tapas, que es la mejor medicina. Moraleja, si no sabes cocinar o te da mucha pereza, te diriges hacia un bar. Que para sentirte vivo, nada mejor papear que un sabroso aperitivo. Y así, tu energía renace en cualquier bar de Getafe. El horario infantil no lo hemos pasado por el forro de los... Pero si los niños hablan peor, además están con el móvil y no se enteran. Bueno, ¿cómo perdón, está, perdón, ¿cómo está si Radios no, Online? Perdón, si no puede ser, lo siento mucho. Ya te he dicho que yo digo mucho esta cosa, no sé de dónde digo, lo siento. ¿Qué más cositas? Esto promete, ¿eh? Sí, sí, bueno, es que es así. Yo quiero hacer esto de la poesía, a ver si se me ocurren más cosas. De todo desde la humildad, lógicamente, porque soy un tío muy humilde. Hacer alguna cosita así, entonces cada vez querré hacer una poesía de algo... Bueno, pues sí, llámale poesía, llámale lo que quiera. Y luego hablar de ese tema. Es que esto de la cocina me llama la atención porque yo cuando era pequeño me acuerdo que mi madre, por ejemplo, cuando yo tenía a lo mejor 6 o 7 años, entonces no teníamos olla express. No existía todavía la olla express. Yo es que yo ya tengo más años que la hostia. Y entonces mi madre me decía, a lo mejor estaba ella, pues yo qué sé, planchando o haciendo otra cosa en la casa, y me decía mi madre, a ver, Seba, vete a la cocina, dice, vete a ver si están cociendo las lentejas. Claro, yo me iba todo decidido allí, pues todo a la orden, me iba para la cocina. Claro, yo me quedaba mirando la perola, una perola verde que teníamos allí con asas. Claro, yo me quedaba mirando y claro, no decía nada. Y claro, mi madre de vez en cuando me llamaba y me decía, Seba, ¿pero están cociendo las lentejas o no? Y yo, y mi madre, pero bueno, Seba, ¿cuecen las lentejas o no cuecen? Y yo ahí callado, y mi madre, pero bueno, a ver, ¿están cociendo o no? ¿Hay que quitarlas o qué? Y ya decía, mamá, ven para acá, que es que yo no sé lo que es cocer. Claro, ¿qué coño estaba mirando? Digo, sale, que ya luego me enteré y tal. Y la verdad es que lo del tema del cocer, me enteré luego unos años después, cuando tenía 15 o 16 años, esto que no lo digan los niños también. Un día que venía en las fiestas de mi pueblo, mi familia de un pueblo de Córdoba, y venía yo, me había tomado, digo, 12 cubatas de Larios con Pepsi, que me 10 o 12. Sí, o 13. Ni más ni iba con una gorza o un piano, con perdón, los niños que no lo digan esto. Y claro, llego a la puerta, abro, que no sé ni cómo abrir la puerta del pueblo, y estaba mi abuelo, que paz descanse, mi abuelo Sebastián. Un beso desde aquí. Y se me queda mirando y me dice, vienes algo mareadillo, ¿eh? Y me quedo así mirando yo, que casi no le veía. Y dice, no, hombre, dice, tú mareadillo. Y dice, tú lo que vienes es cocío. Y dije, coño, eso era, cocer. Y dije, nah, y digo, vale. Y nada, me acosté. Digo, vienes cocío. Digo, ya está, esto era lo de cocer. Ahí fue donde me di cuenta. Sí, sí, de lo sí. Que era y para lo que servía, ¿no? Para que veas. Y es que esto de la cocina, yo os digo que de toda la vida me ha costado bastante entender. Y luego, sobre todo, porque lo de cocinar, primero tienes que ir a comprar las cosas que vas a cocinar. O sea, las cosas no las tienes en tu casa como lo de Masterchef. Ahí tienes ahí un supermercado en el plató. Y yo me acuerdo que me hacía gracia porque mi madre me mandaba a comprar a la tienda, una tienda que había en mi casa, y me decía, Seba, vete a la tienda y te traes tal, no sé qué, no sé cuánto tal, y chorizo del papel verde.
yo me bajaba y yo le decía al tío, dame chorizo y tal. Y yo decía para mí, digo, el día que cambien el color del papel de chorizo, hostia, jodido, porque no sé qué chorizo es el que vuelvo en mi casa. Digo, el chorizo es del papel verde. Y dice, no, es que no. Y ya está, digo, esto es una mierda. Digo, esto tengo yo que ponerme las pilas y tal. Y luego otra cosa que he estado pensando, también aparte de lo de la cocina y todas estas cosas, es los programas de televisión, lo que ha cambiado todo. O sea, no ha cambiado solo esto, que hay muchos programas de cocina, muchos programas de un montón de cosas que dices, esto antes no había. Y luego, sobre todo, me llama mucho la atención, por ejemplo, las series de televisión, que ahora hay muchas, que por cierto, me encanta porque da muchísimo trabajo a muchísima gente, de vestuario, maquillaje, peluquería, actores, de todo, ¿no? Pero a mí me llama la atención varias cosas. Por ejemplo, los nombres de las series de televisión. ¿Quién coño es el tío que pone los títulos a las series de ahora? A ver, ¿por? Porque antes había una serie más normal, ¿eh? No sé, yo qué sé, Verano Azul, Cañas y Barro, La Barraca. Pero es que ahora, Betty la Fea, Sin Tetas No Hay Paraíso, Con el Culo al Aire, joder, lo siguiente que hace, Con los Huevos al Fresco, coño. Joder, yo no sé quién es el que pone los nombres, ¿me entiendes? Y yo, eso me llama mucho la atención. Que yo digo, bueno, pero aparte no solo pasa con lo de las series de televisión, no sé, a mí me gusta mucho la música también, y yo me acuerdo que antes, por ejemplo, los grupos de música en mis tiempos, pues había unos nombres más normales, no sé. Bueno, había más normales y tal, pero a mí, por ejemplo, me llama mucho la atención antes los nombres de los grupos de rock, ¿no? O sea, tenían nombres así como muy cañeros, ¿no? Por ejemplo, Obús, Barón Rojo, Ángeles del Infierno, eran así como nombres así como para pa acojonar, Sangre Azul, nombres así que acojonaban y tal, ¿no? Que yo decía, coño, si yo hubiera tenido un grupo de música, digo, yo le pongo un nombre para acojonar y hubiera puesto un nombre que acojone de verdad, no sé, por ejemplo, la Guardia Civil de Tráfico, te cagas por la pata abajo, ¿me entiendes? Eso por ahí. Y luego había otros nombres que yo no sé por qué ponían, le daba por ponerse, sí, yo creo que era eso, que se ponían, y les ponían nombres de enfermedades, no sé si tú te acuerdas, ese derrame cerebral, escorbuto, y toda esta gente, ¿no? Parálisis permanente, que yo decía, joder, macho, que vas a un concierto a esta gente, menudo mal rollo te da, ¿no? Dice... Que total, que al final me están poniendo un cartel por ahí. Vale, que al final yo le decía a esta gente, te vas a un concierto con un colega y dice, oye, ¿dónde vas esta noche? Pues mira, voy a ver a quién vas a ver. Y dice, pues mira, voy a ver a Sarampiones, los Varicela y a los tengo la gonorrea por mi mala cabeza. Coño, no me jodas. Los nombres, joder, y luego otros nombres, y los nombres de ahora igual, ¿quién pone los nombres de los grupos de ahora? Porque antes tenía unos nombres más normales. Pero ahora uno es el yo qué sé, el sueño de Morfeo, el canto loco, la oreja de Bangkok, lo siguiente que va a ser, las almorranas de Velázquez, coño. No sé, es que yo esto de los nombres no sé, no, los programas me suena un poco raro. Dime. No, nada, estoy fascinada. Tengo al técnico que está muerto de risa en la cabina ahora mismo, que encima estáis como en el cole, os estáis pasando notitas, ¿eh? Sí, bueno, es que grupo heavy para que sea... Para acojonar Hacienda. Hostia puta, y Montoro, te caga Lorito. O de Guindos, ¿eh? Un grupo de Guindos Club. Hostia, te caga. Los Rajoy Brothers. Los flipas. Buah, ya va. En fin. Sigo diciendo que promete esta serie. Esta serie, esta sección. Ya no sé ni lo que digo. ¿Qué más me traes para hoy? Bueno, pues es que tengo varias cosas por ahí. Es que hay muchas cosas que quería contar, porque hay una cosa que me llama mucho la atención también, que es el tema de lo de lo, es lo que estoy diciendo de los nombres. Por ejemplo, yo me extraña que antes se llamábamos las cosas pues en el español que sabemos, y ahora las cosas ya no se dicen en español, se dicen en inglés. O sea, todo el mundo ya por cojones tiene que saber ahí inglés. Ahí es verdad. O sea, todo el mundo tiene que saber inglés. Como por ejemplo, toda la vida hemos dicho AC/DC. Exactamente. AC/DC. Toda la vida hemos dicho Spiderman. Claro, Spiderman. Claro. A ver, es que a mí me gustaba mucho AC/DC, ahora es AC/DC, joder, que a mí me suenan los dibujos de la tele, AC/DC, el gato Jinx, coño, que sí. ¿Qué grupo voy a ver? Pues voy a ver a Tony Jerry, coño, joder, eso por un lado. Pues eso, pues que es lo que estoy diciendo, que las cosas han cambiado un montón y a mí me jode mucho hablando en plata, porque yo en el colegio, encima, yo iba a un colegio aquí en la Lóndiga que dábamos francés, que no sepa qué cojones valía el francés, porque estuvimos sexto, séptimo y octavo dando francés, y ahora, sí, vale, con todo respeto al francés, pero que ahora lo que se, todo el mundo tiene que hablar inglés, que de hecho en este país a estas alturas, si no sabes hablar inglés, pues tienes menos futuro con un elefante en el Palacio de la Zarzuela, y más ahora que el rey está jubilado. Y más ¿Tú hablas cabrón. Inglés? Sí, oui.
Sí. Yo hablo ya inglés para de andar por casa. O sea, yo hablo inglés en zapatilla, en la intimidad. Como decía Aznar, que hablaba catalán en la intimidad. Pues yo hablo inglés. A mi padre, cuando le preguntaban si hablaba inglés, decía: yes, very well, fandango, yo le un, dos, tres. Claro. Claro, pero que todo eso, porque hay que decir, como decía el otro, dice, antes dice, a mí me gustaban las películas de Kirk Douglas y ahora me gustan las películas de su hijo Michael Douglas. Y dice, coño, a ver, ¿qué pasa? ¿Es adoptado o qué? Es verdad, pues es verdad. En fin, claro, es que antes se decía, por ejemplo, a mí una de las cosas que quería decir de esto de lo del tema de la cocina, que sigo con eso, es que, joder, hay comidas básicas, pues no sé, para la supervivencia que llamo yo, pues que es, pues eso, pan, leche, galletas, patatas, huevos, espaguetis y foie gras. Claro, ahora se dice paté. O sea, hemos pasado del foie gras al foie gras y ahora paté. No, coño, toda la puta vida yo he dicho foie gras. Ah, que sí. ¿Y cómo coño se escribe foie gras? Pues si quieren que ponga foie gras, pon foie gras, cabrón. ¿Pero por qué? Con pero tú te has dado francés, porque... Bueno, el técnico se echa las manos a la cabeza. Bueno, es así, somos así. ¿Qué hora es? Que tú... Es que yo, como ya se hace de noche tan pronto, me creo que ya es horario nocturno. De, que tú de, que has de la Mr. Bla o de la Tropicosta. Que tú que has dado francés, foi, el diptongo O-I en francés es oa, no. Foa. Sí, eso ya lo sé. Porque además, mira, a mí una cosa que me decía mi profesora de francés, que la mando un saludo de aquí, doña Juani, me decía que sí, que porque yo hacía el vacil este del acento este francés así, je suis, no sé qué, je suis maintenant, s'il vous plaît. ¡Ay, qué bien lo hace! Entonces yo hablaba así como medio... ¡Ay, que parecía la una gitana! Sí, entonces yo lo hacía así como de recochineo, como para vacilar, y me decía, sí, pero es que justo ese es el acento. Justo eres el único que das el acento. Es que lo haces bien, sí, claro, sí. Y yo porque he parecido una gitana ahora mismo así. Claro, es que también hay gitanas francesas. O sea, ¿tú parles francés? ¿A qué hora has dicho? Es que yo soy muy humilde. Mira, el otro día me dijeron una cosa que me ha hecho mucha gracia, que no se estará por ahí por internet. Yo es que como no tengo internet, que es que yo soy un tío humilde y soy un tío buena persona. De que me han contado una cosa que le dice un amigo a otro. Dice, fíjate si soy buena persona. Dice que no madrugo para que Dios ayude a otro. Por el refrán de... Oye, me estoy dando cuenta ahora que has dicho lo de internet. Antes has ido a contar algo que yo te dije por un correo que me mandaste y te has ido por los cerros de Úbeda y no lo has contado. Vale. No, que es que me dijiste, ya lo digo aquí a toda la gente, que me dice Yoli que es que yo escribo por email igual que hablo de mal. Sí, quiero decir, que digo los tacos y digo todo. Y el mismo deje igual, y todo. Sí, o sea, es inconfundible que es él el que te lo está contando. Sí. Pues es que yo hablo así, no tengo más. Y además pongo mi... Pero bueno, escucha, que yo pongo mis comas y mis acentos. Que yo un mensaje mío, como no tengo WhatsApp, mensaje mío puede durar un mes. Pero haces algo que es súper dificilísimo. La entonación de cómo tú hablas, lo plasmas en el papel. Sí, pero yo también te voy a decir una cosa, que tú tienes una letra muy bonita por email. Las cosas como son... O sea, no sé si te lo ha dicho alguien, pero ya te lo digo yo. O sea, iba a decir yo, es verdad, me lo dice mucha gente. Pues yo pensé que me ibas a decir que qué letra más bonita tenía. Pues lo dice mucha gente. Pero claro, ya me has pillado. La del email es que me esfuerzo más. Sí, la email. Me esfuerzo claro, más. Claro, pero es que como a veces la gente, el WhatsApp, mándame un WhatsApp. Un mes. Digo que no tengo WhatsApp, coño, si no tengo para hacer fotos, ni tengo WhatsApp, ni tengo nada. Si yo tengo un teléfono, ya os digo, una castaña. Yo con todos los respetos, yo ya os digo, la tecnología, que yo con todos los respetos del mundo, me dice un amigo, ¿tienes un teléfono de 4G? Digo, ¿pero 4G eso qué? ¿Para 4 gilipollas o eso cómo es? Digo, no, que no, con todo el respeto del mundo, cada uno que tenga lo que necesite, pero es que yo no es lo mío. Es que aparte no los entiendo, ni entiendo los teléfonos, ni entiendo los ordenadores, tengo una dirección con de correo que me hace falta, pero es que no estoy puesto en el tema. Bueno, Sebas, ¿qué tal este primer día? ¿Qué te ha parecido? Bueno, estoy esperando que traiga la cerveza. ¿Cuándo la vais a traer? ¿O los aperitivos? Es que, yo decía, me van a hacer trabajando que me vaya. Bebemos, bebemos venga, después. Vale. Bueno, vale. Bueno, entonces te vas a invitar a una ronda luego. Entonces vale. Que tampoco. ¿No hay presupuesto o qué? No. Bueno. En Getafe Radio somos pobres, pobres, pobres. Y esto no es un chiste. No te preocupes, eso tiene solución. Además, mira, voy a aprovechar para decir dos cositas que quería decir, porque aparte que os he dicho antes de que me ayuda la gente, me ha ayudado para que siga para adelante en mi trabajo y en mi profesión de actor, que es una jungla que para qué os cuento. Yo quiero hacer una cosa también, que es recomendar cosas para la gente, gente que me ha ayudado a mí también y que gente que puede, pues que tiene todo el mundo. Yo siempre he dicho que a mí me gustaba mucho cuando estudiaba en el colegio el tema del trueque. O sea, el trueque, si uno tenía gallina y otro tenía cerdo y otro tal, pues se cambiaba tantas gallinas por tanto cerdo y tal y igual. O sea, todo el mundo necesita algo. Entonces, a mí me ha gustado mucho ese tema porque tú necesitas algo que a lo mejor yo conozco a alguien que tiene y te lo puede proporcionar y tú a esa persona y tal. Entonces, ahora que estás diciendo esto de lo del presupuesto y tal, pues quería aprovechar para decir que hay gente que todo el mundo necesita que la gente
esté detrás de ellos, que esté apoyándolos, ¿vale? Los locales de hostelería, más en la época que estamos, que hay locales que han tenido que cerrar, ahí han subido los alquileres, hay mucha gente que se queda sin trabajo y tal. Entonces, dentro de lo que se pueda, yo lo aconsejaría que la gente, pues eso, si puedes, claro, si no puedes, si no tienes dinero ni para comer, que hay gente que está jodida, pues no vas a estar en esto. Pero que el que pueda, pues que se mueva, y el dinero que tú generes en un sitio se va a repercutir, porque esa gente se lo va a gastar en el bar, el del bar se lo gasta en el taller porque tiene que arreglar un coche, el del coche se lo gasta en una cafetería, el de ahí va a lo mejor al cine con su mujer, el del cine trabaja en el cine porque va gente allí y tal. Entonces yo quisiera recomendar varios sitios que son gente que es que tienen locales y son de mi barrio, y quiero aprovechar para mandarles un saludo, pues son gente que los quiero un montón. Y son unas recomendaciones que yo quiero hacer. Por ejemplo, lo de las cervecitas que me está diciendo Yoli. Pues hay un sitio en mi barrio, en el barrio de La Lóndiga, que se llama el Mesón Las Rejas, que está en la calle Estudiantes número 6, donde podemos ir a tomarnos unas cervecitas tan ricamente, si queréis, vamos ahora. Y si algún día me junto con algún oyente, pues que me diga, oye, que dijiste que me invitabas a una cervecita o un vino aquí en Las Rejas. Pues está en la, ya os digo, nuevamente en la calle Estudiantes número 6, y nos tomamos unas raciones ahí, o hay un menú muy económico y tal. Y si una tarde está lloviendo, una tarde lluviosa, hace un frío que pela, como pronto no va a pasar, pues tengo unos amigos también que son un encanto, me están mirando diciendo, ¿este qué está contando? Que es el Videoclub Rey, que está en la calle Tórtola Posterior, en mi barrio de La Lóndiga, que son unos amigos míos, que los quiero un montón, donde tienen las películas, los últimos títulos, las últimas novedades, y yo siempre les digo que son como el último mohicano, porque es que no queda ni un videoclub en Getafe, y pocos, y están ahí, y son amigos míos, así que os recomiendo que pilléis una buena película y os toméis una cervecita por ahí. Y que dicho todo esto, te tengo que dar las gracias por nuestro primer día, Sebas. Muchas gracias a ti. Y nada, te espero el próximo lunes a la misma hora. Muy bien, aquí estaré, encantado. Pues muchísimas gracias, Sebas. Pues hasta el lunes. Espera, le voy a dar el beso para que suene. Ole.